Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, veréis que el fondo es diferente. Y es que me he cogido esta maravillosa tabla de corte. Tengo esta de abajo, esa que es rosa, y otra verde que le he dado a mi marido, bueno, que no tengo ya. Y he cogido esta que parece más oscura, pero en realidad es un azulito claro precioso, es muy bonito. Lo que pasa es que estoy con luz artificial y no se ve bien, que creo que esta va a quedar muy bien para los tutoriales que tengo en mente y todo eso. Y bueno, como ahora tampoco tengo mucho tiempo, no he puesto el fondo ni nada de esto. Os voy a enseñar unas telitas que me compré el otro día en Paredes que me parecen súper preciosas y un par de revistas que sabéis que me encantan, que una es de Patchwork y os enseñé una de Punto de Cruz relacionado con el can con relacionado con Punto de Cruz Country y ahora es Patchwork relacionado con el country. Y la nueva revista de Punto de Cruz de este mes que me hace mucha, mucha, mucha ilusión y luego os contaré por qué. Bueno, en principio os voy a enseñar las telitas. Mirad, compré esta tela. Es una tela, esperad que os bajo. Es una tela de camiseta, tejido jersey que se le llama, porque les voy a hacer a mis hijas unas camisetas. Voy a ver, ¿veis? Es tejido elástico. Y son ratoncitos. Mi hija Lucía desde pequeñita siempre la llamaba mi ratoncito. Y bueno, el azul es más malvita de lo que aparece aquí. No sé si cambiando a esta luz. A ver. Quizás ahí, por esa parte de ahí, se vea más el color más auténtico. Y bueno, pues quiero hacerle eso, una camiseta. Y tienen una cantidad de tejidos de estas de loneta, o sea, de loneta, de jersey, de estos elásticos para hacer camisetas. Entonces, quiero probar porque hubo un montón que me gustaron, pero digo, bueno, voy a probar a ver qué tal me salen para hacernos unas camisetas. Y cogí esta. Y cogí esta que me flipo. Y a mi hija mayor también. Le encantó. Son zorritos. El fondo es gris con unas margaritas. Y lo había también el fondo como un rosado así. Pero yo sé que esta le iba a gustar mucho a ella. Entonces me cogí estas dos para hacerle una camiseta. Cada una es igual. Tejido jersey. Me falta la aguja de bola que me quiero comprar para la máquina. Y en cuanto me la compre, me voy a poner con ella. Si me sale bien, pues os hago unas indicaciones de cómo las he hecho. Bueno, estas son las de jersey. Luego cogí un par de telas hidrófugas porque a mi hija pequeña le encantan las mascarillas hechas por mí y cogí, en vez de siempre blanca y negra por dentro, ¿vale? Porque por fuera pues va de todos los colores que nos gustan y tal. Pues me cogí esta en un tono gris, jo, qué de hilos, qué de hilos. Esta en un tono gris y que me cogí solo 25 y esta también son para 30 lavados, que es en un tonito malva para hacer mascarillas, pero que no sean siempre por dentro pues o blanco o negro. Así que me cogí estas dos. Así que luego me cogí unas telas que yo creo que os van a encantar. Bueno, sobre todo a las frikis de... que se me engancha. A ver, por favor. A ver, esperar un momento. A ver. Unas telas de Harry Potter. Mirad qué bonita. Ya tengo varias y me he hecho alguna funda, pero es que esta junta Harry Potter, luego las calabazas que me gustan tanto, el ave fénix,
No sé, me encantó. El cochecito, es que me gusta muchísimo. Y entonces estuve eligiendo con qué tela combinarla, con qué tela combinarla, y la verdad que iba con mi amiga Gema, que te adoro, Gema. Y me dijo, mira, para combinarle que no sea lisa. Y digo, ah, qué guay. Y es que nos dimos cuenta que el color del coche es igual que el fondo de esta. Y dije, pues perfecta. Entonces, estas dos las voy a, bueno, voy a hacerle mascarillas a mis hijas con las dos. Pero como de una de las dos, creo que es de estas, no me acuerdo, me dio 1 metro porque ya era el último que le quedaba, pues me va a sobrar tela, voy a hacerme fundas de proyectos y combinando las dos. Y por si acaso no encontraba nada que me gustara o quería combinarla con más, cogí esta otra tela, que son estrellitas plateadas. No son grises, ¿vale? Son plateaditas. ¿Veis? Ahí se ve bien. Para también, pues, si quiero hacer algo con ella o con, no sé, para combinarlas también, que me encantaron. Así que todas estas telas las tengo que doblar bien y ya veréis lo que hago. Otra de las telas que me encantó y se la cogió mi amiga y yo pues no pude ser menos, evidentemente, fue esta tela de palmeritas. Tiene un color, es preciosísima, preciosísima. De todo lo que estáis viendo me cogí medio metro. Menos de las telas de dentro de las mascarillas que me cogí 25 centímetros. Una de Harry Potter, bueno, las de camisetas también van 1 metro, o sea que, bueno, ¿qué más da? Lo que me cogiera. Pero suelo cogerme medio metro siempre. Es preciosa. Y está, bueno, pues voy a hacer un proyecto sorpresa para una persona que espero que le guste mucho. Y con lo que sobre, pues bueno, yo también me voy a hacer cositas porque es una tela que me encanta. Esta de palmeritas. Luego había una colección de telas combinadas que había por lo menos, yo qué sé, ¿cuántas habría? 14 o 15. Y estaban. Había tonos blancos, tonos rosas, tonos verdes, tonos azules, tonos grises y tonos color crema. Y estaba el negativo, por ejemplo, esta está con el fondo en gris, pues estaba con el fondo en blanco que también la tengo. Luego había estrellas, esta mira Merce, corazones, había estrellas, corazones, anclas, lazos, uy, ¿qué más había? No sé, un montón de cosas. Entonces yo me cogí esta de fondo gris porque creo que a la tela que os enseñé de las casitas que la tengo por aquí, por ahí, voy a mirarla. Bueno, veis esta que os enseñé que tiene casitas en gris y tal. Bueno, pues creo que es una tela que le puede ir de maravilla para combinar, hacer una fundita. No quería que fuera lisa, no. Yo siempre he combinado tuve una temporada que combiné con lisas, pero no. Me gusta más combinar con telas que sean neutras, pero que lleven algo. Así que, pues, yo creo que esta combinación va a quedar genial. Y cogí esta y cogí esta. Por si acaso me gustaba combinar las tres, que creo que también las tres pueden estar preciosas para hacer un bolsillo con esta, otra, no sé, creo que las tres pueden quedar genial. Entonces, estas dos. Ahí. Luego, de esa misma colección, las color crema, de las color crema, cogí los lacitos con el fondo en beige, que también los hay en blanco con los lacitos en beige. Y me cogí esta, pues, porque como tengo muchas telas, son colores muy neutros que combinan con todo. Y dije, bueno, pues esta seguro que también mirad, la colección es, bueno, es 100% algodón, hechas en España, Cotonet, y bueno, aquí pone
Global Organic Textile Standard, no sé. Bueno, que, pero que eran, ya os digo, que unas colecciones enteras y geniales. La verdad que a mí Paredes me gusta mucho. A ver, bueno, pues esta es una, o sea, otra. Y de esa misma colección no pude evitar, me encantaban las verdes. Y no había anclas de otros colores y dije, bueno, me encanta el verde. Y solo me hubiera faltado de esta colección que hubiera habido malva. Y me cogí unas anclitas en verde. También preciosa para combinar con cualquier otra tela. Esta. Y ahora vienen una serie de telas que yo no suelo usar mucho estos estampados, pero es que verlos allí por colecciones, todos tan combinados, son motivos geométricos que se llevan mucho y me recuerda mucho a los vestidos de los años 70. Y mirar qué cosa más preciosa. Lleva unos tonos ciruela, un verde caqui, un azul precioso. Es una tela muy, muy bonita. Es una tela preciosa. No sé todavía con estas qué voy a hacer, pero uf, me encanta, me encanta. Y en de la misma familia, dijéramos, estaba esta, que también me encantó. Preciosísima. Y pues mirad, qué chulas. Luego combinado con con un verde pistacho, así haciendo algo de patchwork, con un rosa fucsia. No sé, pueden quedar preciosas. Y luego me cogí otras dos que también iban combinadas. A ver, tanto hilo. Que una es esta, que lleva ese como mostaza, rojo, granate, un vino, rosita. Y de la misma familia o colección me cogí esta. Son preciosas, la verdad. Y esta igual. Las dos combinadas con luego un mostaza o un rojo, un granate, un rositas. Así todo haciendo una combinación pueden quedar una maravilla. Y bueno, estas son todas las telas que me cogí. Y ahora os voy a enseñar un poco, que esta ya la he enseñado, os la he enseñado algunas compañeras, yo creo sí. Y os bajo por aquí, aquí. A ver, jolín. Es una revista preciosísima. Haría todo, haría todo. Entonces, de esta revista vamos a hacer tanto Liz como Merce como yo, pues un proyecto, cada una va a hacer uno. Y mirar qué cosa más bonita de pones un costurero guardahilos, puede ser un bolso, porque mirarlo de aquí se le cuelga una cadenita. Me encantan los bolsos de boquilla. Yo he hecho muchos monederitos y no sé si habréis visto el tutorial de la funda de proyectos que ha hecho Merce con una boquilla que le ha quedado divina. Pero estos son patrones. Aquí tenemos el llavero taxi. Yo tengo uno de estos, muy bonito, de una casita. Luego tuve otro de un gatito. Y además que creo que son los mismos, sí, que me lo vendieron, porque lo compré en la Tieta Patch, en Creativa, y son los mismos que lo han puesto aquí, mirar, para guardar el dedal o una, no sé, es chiquitito, ¿eh? Esto imaginaos el dedal, es chiquitito.
Muy bonito. Este me encantó, este libro Guarda Agujas, que puede ser que este sea uno de los proyectos que yo haga. El Guarda Agujas. Bueno, aquí vienen. Bueno, y mirar. Ahí, a ver, ¿dónde está? Ah, aquí, mirar. Este cojín tan precioso, con la palabra home, una H en uno, en un lado, así repartido, es muy bonito. Y aquí la ovejita costurero. Es una monada. Es una monada, la ovejita. Y bueno, pues aquí es un calendario flor. Se hacen en redondo, o sea, aquí con velcro, pues todos los meses del año. Mirad, que están aquí. Y luego, bueno, pues para ir cambiándolos, cada mes se cambia el centro. También es un proyecto muy chulo, que me atrae mucho. Está todo muy, muy bien explicado. Esto me encanta. Es una funda para la máquina de coser. Es que me encanta. Lleva su trabajito, pero me gusta muchísimo. Muchísimo. No descarto que... Mira, mirad, mirad, mirad. Qué detalles, mirad. Ahí lo que se ve por la ventana, la chimenea, el gatito, ahí el sillón. Y aquí se ve como el escaparate de la tienda y aquí con más detalle. Mirad. Qué monería. No me digáis. Es que es preciosa. Es preciosa. Me gusta muchísimo. Bueno, pues, y yo creo que ya no trae ninguna más, ¿no? Yo creo que no. Bueno, no, pues sí, me ha faltado una. Sí, hombre, me la he saltado. Sí, hay una súper chula que encima, mirar, mirar, jolín, está el portagujas de corazón, que es una chulada, se le ha gustado mucho a Liz, y está un estuche para guardar proyectos. ¡Oh! Mirar qué chulo, es el típico con transparente, lleva un bordado y una cremallera de estas de decoración muy bonita, y la parte de atrás son todo cuadraditos. Por eso os digo que muchas veces se pueden hacer con cuadraditos que nos van sobrando de cualquier proyecto, se pueden hacer unas cosas chulísimas. Este es un proyecto que a mí me encanta, pero bueno, y viene muy bien explicado, ¿eh? Por dentro. Vale, y luego ya es que me he saltado justo al llavero taxi. Bueno, pues esta es una revista que me encanta, que adoro y que varios proyectos de aquí yo creo que los vais a ver a lo largo del año. ¿Vale? Y ahora esta, que, bueno, pues es una revista que me hace mucha ilusión. Y me hace mucha ilusión porque estos dos proyectos que hay en la portada de la revista más importante de Punto de Cruz son de mi queridísima amiga Vanessa. Mirad. Mirad. Este es como un recuerdo del cuento de Blancanieves y de la Bella Durmiente. Salen las haditas, el vestido igual que el de Blancanieves. Y es precioso. Y luego, ¿a qué costurera no le gusta esa Singer con el pañito y los pajaritos por encima? Que me encanta. Es muy grande, Vanessa. Mira, qué frase. Bueno, qué palabras. Vive, ríe, ama, borda. Súper importante. Esta alacena también es muy bonita. Ese cojín con las casitas de pájaros igual. Y la frase también muy bonita. El momento del té con una magdalenita, está un cupcake. Aquí tenemos este mes a una compañera nuestra, a Celia de la Bruja Bordadora. Mirar qué guapa, enseñándonos sus labores terminadas.
terminadas, mirar, ¡ay, mi alce! A ver si le termino. Bueno, solo me falta, yo le tengo también terminado. Me falta ponerle el humito. Mirar que el hórreo de Asturias. Qué bien, qué buena tierra. La gente maravillosa. Muy bonito sus labores y bueno, comprarla y leer la entrevista. Y bueno. Lo bueno bueno, es que ver estos proyectos que sé que son suyos me hace una ilusión terrible, de verdad. Y lo bueno es que nos proponen un reto muy divertido. Y es que nos animemos a abordar uno de estos dos proyectos diseñados por ella, el cuarto de costura mágico, la máquina de coser. Y cuando lo tengas terminado, mandas tus fotos a la dirección que viene aquí. Y el mercadillo publica la foto en la revista de julio. Y también tienes un 10% de descuento en la compra de cualquier tela. Está genial. Los proyectos más de cerca. Y este tan precioso. Mirar el bastidor ahí arriba. Ah, es una monería. Una monería. Bueno, aquí viene el esquema que evidentemente no lo voy a sacar. Este es un proyecto también muy bonito, muy primaveral. Las casitas con sus pajaritos. Aquí la alacena. Un proyecto muy romántico, muy bonito. Muy bonito. Mirar qué chulo. El delantal con su bolsillito. Y la manopla de cocina. Y aquí pues un reloj para una cesta, hacerle una formita, unas servilletas, un mantelito. Este también súper chulo, así como más... Muy moderno, pero a la vez romántico también. Muy chulo. Aquí, bueno, pues tenemos para las que os gusten los mantelitos decorados. Son preciosos, la verdad que son muy bonitos. Aquí las servilletas. Un cuadrito muy verde, muy bonito. Qué verde más chulo. Me encanta. Aquí el gato encima de todos, de una cesta llena de cojines o de mantitas, supongo que son mantitas ahí dobladas, y el arriba del todo. Qué chulo. Dice el hogar es donde está el gatito. Ay, mirad, qué monada. Qué bonitos. Qué bonitos, están como con las raíces y todo, y viene la sombra. Súper chulos. Son bulbos son los de jacintos. Muy bonitos. Lo de la sombra es una idea muy chula. Hay aquí igual más sombras. Quedan muy bien así con la sombra estos diseños. Tulipanes, lilas. Muy bonito también. Flores en el hogar. Precioso, pues para forrar una maceta. Está chulísimo. Los lilos. A ver, primavera total. Y aquí mariposas. Todo, se destaca mucho el color verde. El verde me encanta. Unos libros, unas mariposas, un diseño muy bonito, muy chulo. Y este es el esquema.
Y ya nos saca, bueno, sale la revista que os acabo de enseñar, que es tan bonita. Y bueno, pues con estas dos revistas tan chulas y todas estas telas, me despido. Hakuna Matata, vive y deja vivir y ser felices. Besitos, adiós.